Uy, qué ilusión estar ya aquí. Bueno, Hope Town es una propuesta audiovisual llena de esperanza, que nos habla a cada uno de nosotros. De hecho, Hope Town viene a ser una especie de un mini universo, de nuestro universo, de nuestro mundo. Además de tener en su núcleo una serie de 6 episodios, Hope Town es mucho más. Hope Town es una guía para padres con los que conversar, con nuestros hijos e hijas. Es también recortables, es música, es banda sonora, es karaoke. Una cantidad de cosas que van a poder aportarnos a nuestra familia y a nuestra familia de iglesia herramientas útiles para encontrar la esperanza que este mundo necesita. Bueno, pues ¿cómo surge esta historia? Surge como madre, que me dedicaba a estar con las niñas haciendo homeschool y veía que ellas tenían 3 años, 1 año, empezaban a interesarse por cosas y producciones de la televisión y no había nada que me resulte bueno para ellas. Hope Town intenta responder a esa búsqueda de ofrecer identidad desde lo que los niños más miran, que es la televisión o las series online. Y entonces tiene todo lo que una familia adventista busca, ¿no? Que es ese contacto con la palabra, es el estilo de vida, la alimentación, tener ese encuentro como familia en las noches y el sábado. Bueno, son pilares que aparecen allí de una forma solapada en la historia. No penséis que les vamos a soltar eso a los niños como algo aburrido. La idea es que justamente ni se den cuenta, pero estarán presenciando la vida, el corazón de una familia adventista. La chispa de este proyecto Transmedia se inicia en 2014 con un guión, una idea de Maijo que presenta Conmedia. Esta idea se desarrolla en el 2015-2016 con un capítulo piloto. El proyecto queda parado hasta el 2019 y en este año de 2019 se consigue financiación desde Home Media Europa. En 2020 desarrollamos toda la grabación muy compleja y en 2021, que estamos en este año, lanzamos el proyecto público para toda la gente. El casting fue siguiendo una serie de requisitos y el requisito más importante fue que tenían que ser actores profesionales. Eso además nos daba mucho juego porque teníamos que rodar en 6 días los 6 capítulos. Era todo un reto, pero precisamente había que aprovechar una ventana que nos permitía este momento de pandemia que estamos viviendo. Así que ese fue uno de los requisitos más importantes. Después, claro, que cumplieran cada uno con el perfil que marcaba el guión, porque después cada actor es muy bonito ver cómo aporta desde su personalidad, desde su trabajo, desde su experiencia, desde su visión. Y es ese conjunto de todas esas aportaciones lo que finalmente hace este resultado que vais a disfrutar. Bueno, es algo muy curioso cómo se ha dado esto. Desde luego que no lo esperábamos. La historia tiene varias simbologías que van apareciendo y lo cierto es que cuando yo escribo, escribo en el formato de escritor de brújula. No tengo muy claro a dónde voy, dejo en todo caso que las cosas vayan fluyendo. Y hay cosas que han salido, por ejemplo, la historia tiene valores también allí incrustados en toda la trama y esos valores responden a colores, hay simbologías allí y veréis que esos colores incluso responden también al arco iris, que es como nuestro símbolo de la esperanza. Cuando yo fui escribiendo, los colores iban fluyendo, los elegía indistintamente y la verdad es que no estaba pensando en nada en especial. Y hoy por hoy, por ejemplo, caigo en cuenta de que son los colores del arco iris. Así fue ocurriendo con esta historia. El Señor, cuando inspira algo, pues lo inspira de forma completa. Desde luego, no es mía esa coincidencia que la historia responda tan claramente a la situación que estamos viviendo hoy. El Señor ha querido que sea así. Bueno, el primero de los retos para todo el equipo creo que ha sido la novedad de desarrollar un proyecto tan grande.
creo que es la producción más grande que se ha desarrollado en Home Media España. El segundo reto al que nos hemos enfrentado ha sido la complejidad de una grabación que se desarrolla en un ambiente de croma donde no hay referencias, pero a la vez mezcla escenarios reales con una cantidad grande de actores. Y esta es la tercera pata de la complejidad del proyecto, y es la cantidad de gente involucrada, con un equipo de 25 personas fijas y contando extras y demás personas, y en otras localizaciones casi 60 personas en total. Así que ha sido un complejo proyecto que hemos tenido que desarrollar, no solo en su versión de los capítulos audiovisuales, sino en todo lo que rodea al proyecto Transmedia. Sin duda me quedaría con que cuando uno tiene un sueño hay que prestarle atención, que igual está el Señor detrás y Él tiene interés de hacer algo que desde luego trasciende lo que uno puede llegar a ofrecer. Así que me parece que si me quedo con algo es con la idea de que aunque nada parezca posible, ni haya medios ni haya el cómo, tú pon los pies en el agua, que si el Señor quiere, se abrirá. Hopetown es puro aprendizaje. Trabajar con niños es muy divertido porque todo el tiempo se está gestionando un pacto con ellos. Ellos aportan y nosotros les proponemos, ellos aportan y al final es un consenso en todo este proceso creativo. Lo más fácil ha sido precisamente el consensuar esos imaginarios, porque todos hemos tenido muy claro desde el principio qué es lo que queríamos. ¿Lo más complicado? Bueno, pues trabajar con un niño pequeñito, 4 años, tiene Yago, nuestro pequeño Yago. Él nos ha sorprendido todo el tiempo, pero si queréis que os cuente una anécdota, la verdad es que un día tuvimos que decidir encontrar su canción favorita para poderla poner después de la grabación de cada secuencia. Y todo el plato se ponía a cantar y a bailar con él. Eso hacía que se relajara y después poder enganchar de nuevo el trabajo. Se ha cuidado mucho precisamente todos los aspectos de sus necesidades, las necesidades de los niños que han trabajado con nosotros. Bueno, en Hopetown hay muchas familias, ya veréis, hay mucha vida en ese pueblo y yo creo que cada una de esas familias, esos hogares, pueden ser puertas abiertas para nuevas tramas, así que quién sabe. Bueno, me quedaría con muchas cosas, desde luego, pero quizá la que más ha sido la pasión del trabajo en equipo. A pesar de la complejidad de todo este asunto, de la novedad para cada uno de nosotros, ese empuje que constantemente nos dábamos unos a otros, no solo en el proceso de la producción, sino de la preproducción y de la postproducción. Esa ilusión con la que hemos afrontado cada uno de los retos que se nos ponían por delante es con lo que me quedo del proyecto y la bendición del Señor. Pues para mí lo más importante ha sido precisamente ese proceso de aprendizaje, porque adentrarse en esta aventura Hopetown, en este proceso creativo, ha sido estar todo el tiempo aprendiendo, porque para nosotros ha sido algo nuevo y ha sido una experiencia donde todo el tiempo hemos estado innovando. Entonces yo me quedo con ese proceso de aprendizaje en el que, sin duda, Dios ha dirigido todo, ha dirigido nuestra capacidad de trabajo, nos hemos puesto en sus manos para que Él nos diera las ideas, nos diera todos esos elementos que tenían que confluir al consensuar los imaginarios. Este proyecto quisiera dedicárselo en forma especial, obviamente, a todos estos niños que queremos tanto, nuestros niños en la Iglesia Adventista en España y en el mundo, a quienes les llegue este proyecto, que ojalá podamos levantar una generación de niños que sueñen, que tengan valores claros y una identidad muy marcada y muy fuerte con nuestra Iglesia.